El objetivo principal es que utilicemos todo lo que son los Data Science Tools para analizar la información que tenemos hoy en día y poder hacer una toma de decisiones efectiva que nos ayude a lo que es transformar un negocio a través de lo que es la innovación. Eso es lo que es la idea central del concepto de Big Data. Vivimos en un mundo conectados, como comentábamos y discutíamos hoy, en el que constantemente hay interacciones entre personas a personas, entre personas a máquinas, entre máquinas y máquinas, que es, por ejemplo, el concepto de Internet of Things. Las máquinas están también conectadas y todas esas interacciones generan datos e información, que es lo que discutíamos hoy, por lo cual vivimos en un mundo que está conectado a través de los datos y generamos información constantemente y en todo momento. Es un concepto que en los últimos años lo que hemos visto o la transformación que hemos visto es que se está adquiriendo en cualquier industria, por lo cual está transformando todos los negocios, está transformando todas las industrias y bueno, no solo el mundo de business, sino también la sociedad, como hemos visto hoy a través de conceptos smart cities, que son ciudades inteligentes, o en temas de healthcare, o en temas de deporte. Entonces es algo que realmente está transformando no solo el negocio, sino también nuestra sociedad. Y eso es lo que hemos visto como evolución a lo largo de los años.